cantamos, bailamos. Citlalín preguntaba que thank you.
mail que nos mandó Cintia. Ya, luego veo con el que como está en el coloquio de la tarde de sociales, dárselo un poco de gusto. Gracias, porque de repente me agarra una tos ahí, de que se me seca la garganta. Gracias, gracias, tenerla a la mano. Yo voy a decir que académicas y académicos del Departamento de Letras le pusieron al rector porque me parecía muy ególatra decir yo se lo propuse al rector. Gracias, le propuso. ¿Listos? Sí. Una, dos, tres. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un honor poderlos tener en este recinto el día de hoy. Como ustedes saben, vamos a inaugurar un doctorado en estudios críticos de género, que es un programa muy original en donde estamos involucrados 12 departamentos de dos diferentes divisiones de esta universidad. Ha sido un esfuerzo muy grande de un trabajo enorme de ya más de un par de años, en donde nos hemos puesto a dialogar, porque una de las características más importantes de este doctorado es poder entrar en diálogo entre las diferentes disciplinas y las diferentes divisiones. Y quisiera agradecer el apoyo de todos los involucrados para que esto llegue a buen término, sus tiempos, su diálogo y su espacio. Muchísimas gracias y bienvenidos el día de hoy a esta inauguración. Ahora dejo con ustedes a la maestra Elvia González del Pliego, que como algunos de ustedes sabrán, pero los que no sepan, ella forma parte de los programas de inserción social de la Universidad Iberoamericana y ella está al frente de los programas de género. Muchísimas gracias al maestro Luis Felipe Canudas, que es director del Departamento de Letras. Pues sí, unirme a esta bienvenida para todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto tener el día de hoy en el Presidium con nosotros a la doctora Elena Varela, directora divisional de Estudios Sociales, al doctor Carlos Mendoza, director divisional de Humanidades y Comunicación, a la doctora Gloria Prado, que ella es profesora emérita de esta universidad, y tendremos también con nosotros a Lorena Capnal, que viene en camino por cuestiones ajenas a su voluntad. No está ahorita en este momento con nosotros, pero ya viene en camino. Y también tenemos con nosotros a la doctora Citlalin Ulloa, que ella es la coordinadora de este doctorado que estamos lanzando el día de hoy. Pido un aplauso, por favor. Y bueno, sin más, cedo la palabra a la doctora Elena Varela. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que hoy es un momento muy especial para mí y creo que es un momento muy especial para la institución. Y empezamos este evento con una silla vacía. Y creo que el hecho de que esté vacía, las circunstancias por las que está vacía, a raíz de un acto de violencia que sufrió nuestra conferencista, nos da cuenta de la relevancia que tiene el momento que estamos viviendo el día de hoy. Un momento que hemos querido elegir para dejar testimonio del trabajo que se ha venido realizando desde hace 3 años y cuyo resultado ha sido que la Universidad Iberoamericana hoy abra brecha con la apertura de un doctorado en estudios críticos de género.
Sin duda alguna, esta ceremonia refleja muy bien el hecho de que haya una silla vacía, refleja muy bien el contexto en el que arranca este programa y nos da cuenta de la necesidad del mismo. Un contexto marcado por claroscuros. Por un lado, los avances habidos en materia de género, el reconocimiento y la visibilización en determinados ámbitos de la discriminación producto de un sistema patriarcal que ha basado las relaciones entre las personas a partir del concepto de dominación. El simple hecho de que reconozcamos y denunciemos estas estructuras todavía vigentes es sin duda un motivo que abre espacio al optimismo de una lucha que va a ser larga. Pero a pesar de estos avances, a pesar de los esfuerzos por visibilizar lo que ya está normalizado en nuestras sociedades, a pesar de todo ello, y de ahí la idea del claroscuro, tenemos sillas vacías. Las mujeres siguen siendo golpeadas y asesinadas, la población LGBTTIQ sigue siendo violentada y excluida, las ausencias siguen siendo palpables y dolorosas. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. No podemos voltear la mirada y hacer como que esto no va con nosotros y nosotras. No podemos fingir que la situación no es tan grave y que solo afecta a unas pocas personas, porque la violencia de género, la discriminación y la exclusión nos afecta a todos y todas al definir la forma en que nos relacionamos, al definirnos como sociedad y al establecer el limitado alcance de los derechos humanos. Tenemos que asumir la parte de responsabilidad que tenemos, no una responsabilidad individual que me pudiera librar a mí de sentirme parte de un problema, yo no golpeo, yo no discrimino, sino una responsabilidad social que nos refleja las estructuras que permiten que se golpee y que se discrimine. Y ante ello, la universidad no puede quedar pasiva ni distante. En su deseo y aspiración de lograr una sociedad más libre y justa, en su compromiso con los menos favorecidos, entendiendo el quehacer universitario inmerso en un determinado contexto político y social, la Universidad Iberoamericana asume el compromiso de actuar. No es el primer paso que da. Ahí está la creación del programa de asuntos de género o el protocolo de actuación para la prevención y atención de discriminación y violencia de género. Pero a estos pasos, ahora sumamos uno de corte eminentemente académico con la creación de este doctorado en estudios críticos de género. La transversalización de la perspectiva de género implica muchos cambios que parten de la sensibilización de la comunidad sobre la problemática que vivimos en materia de equidad de género y la búsqueda de mecanismos que reduzcan las brechas existentes y eviten la segregación y la discriminación. Para ello, se hacía necesario consolidar un grupo de investigación que permita ir generando conocimiento y promoviendo espacios de reflexión crítica sobre nuestra realidad. A esta necesidad responde el doctorado de Estudios Críticos de Género, permitiendo además, y cito los propios documentos del programa, la formación de personas que busquen transformar las realidades culturales, sociales, políticas y económicas asimétricas y excluyentes a través de un conocimiento profundo de la historia, la cultura y la sociedad para valorar la equidad, la justicia de género y la creación de una comunidad estudiantil, profesional y académica solidarias, éticamente responsables y al servicio de la sociedad. Ha sido un largo camino el que hemos tenido que recorrer para llegar aquí. Recuerdo la primera vez que hace más de 4 años me acerqué al anterior rector de la Universidad Iberoamericana, el padre José Morales Orozco, y le pedí su visto bueno para hacer, como parte de las actividades de un diplomado en gerencia social ignaciana, una propuesta de transversalización de la perspectiva de género en nuestra universidad. Este visto bueno era requisito de la misma tarea, pues se asumía que la idea de hacer estas propuestas no era nada más para que quedaran en el cajón de las buenas intenciones, sino que realmente debíamos ponerlas en práctica. 4 años han pasado desde entonces. Llegó un nuevo rector, el padre David Fernández Dávalos, y poco a poco se empezó a transitar por ese camino. No exento, por supuesto, de obstáculos, pero con hitos que van hablando de una universidad diferente. Pero si hemos llegado hasta aquí, si estamos hoy celebrando la apertura de un programa en estudios críticos de género, que por su carácter interdisciplinario y su mirada crítica
es único en el contexto universitario mexicano, es gracias al trabajo colaborativo de todas las personas, mujeres y hombres, que creyeron en el proyecto, lo animaron, lo enriquecieron y crearon este maravilloso programa que hoy nos reúne. 12 departamentos de la División de Humanidades y Comunicación, que aquí celebro la presencia de mi colega, y de la División de Estudios Sociales, el Programa de Asuntos de Género, un montón de voluntades que dejaron a un lado egos e intereses particulares para pensar más en grande, con una mirada interdisciplinar que ha hecho realidad lo que muchos y muchas de nosotras pensamos que era un sueño inalcanzable. Voy a leer la lista y, perdón, espero no dejar a nadie fuera, y si los dejo, ahí me regañan luego, pero ¿cuántas personas no han participado en este proyecto? El mismo Carlos Mendoza, impulsándolo desde la División de Humanidades y Comunicación, Edwin Kulp, Ángel Méndez, Marilú Rojas, Luis Felipe Canudas, Gloria Prado, que aquí nos acompaña también, Michelle Gama, Dina Comisarenco, Karen Cordero, Patricia Los Ríos, José Luis Caballeros, Celia Mancillas, Yerko Castro, Areli Ramírez, Ninfa Fuentes, Elvia González del Pliego, recientemente incorporadas Heidi Smith, Gabriela Méndez Cota, Silvia López Gil, Isabel Melguizo. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Gracias por su trabajo y su dedicación, porque hoy damos un nuevo paso en esta idea de la transversalización de la perspectiva de género. Gracias también a todas las autoridades de la universidad, a la dirección de posgrado, a directores y directoras de departamento que nos han permitido hacer este proyecto interdisciplinario. De nuevo, sin ustedes no hubiera sido posible. Y mi especial agradecimiento a la doctora Citlali Ulloa, porque encabezó y animó este tejer de voces y disciplinas. Queda mucho por hacer y no va a ser una ruta fácil, ¿verdad que no, Javier, que lo comentábamos antes? Seguiremos encontrando sillas vacías y obstáculos, pero en este alto en el camino que hoy hacemos, podemos mirar orgullosos y orgullosas a lo que hemos creado, tomar aire y seguir adelante. De verdad, muchas felicidades y mucho éxito. Muchísimas gracias, doctora Varela, por sus atinadas palabras con respecto a este proceso. A continuación tendremos unas palabras del doctor Carlos Mendoza, director de la División de Humanidades. Muchas gracias, buenos días. Enhorabuena a toda la comunidad universitaria de la Ibero Ciudad de México por pues este parto, podríamos decirlo así, es el lanzamiento de un nuevo posgrado, un doctorado en estudios críticos de género, que tiene una característica fundamental como quizás punta de iceberg y punta de lanza también de lo que sería la manera como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México desea posicionarse en relación a los movimientos sociales, en particular de género. Yo quiero subrayar, además de las felicitaciones, tres ideas que me parecen relevantes desde las humanidades y la ciencia de la comunicación, que es la división a la que pertenezco, y que creo que va a ser la contribución de estos departamentos de filosofía, arte, historia, comunicación, ciencias religiosas, para contribuir al desarrollo de este nuevo doctorado. La primera es la arqueología del pensamiento crítico, porque la crisis del pensamiento hegemónico nos ha revelado, como lo recordó hace poco aquí mismo Boaventura de Sousa Santos en el mes de marzo, la urgencia de construir saberes en una nueva dinámica, que es la del pensamiento decolonial. Más allá de ese sistema hegemónico con sus tres ejes, a decir de Boaventura, el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, al que yo agrego el eje sacrificial. Porque desde este desmontaje de lo que sería el pensamiento hegemónico, todas las disciplinas y todos los movimientos sociales estamos de algún modo convocados.
Es decir, las universidades, como nos recuerda nuestro rector, el maestro David Fernández, o bien contribuimos al desmontaje de este sistema hegemónico de dominación, o bien somos cómplices del mismo. Y por eso la universidad decolonial, hacia la que quiere transitar nuestra Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es un largo y lento proceso, complejo, tiene como principal desafío la generación de conocimiento más allá de la academia. Y es precisamente eso lo que queremos promover en las líneas de investigación de nuestra universidad y en particular de los nuevos posgrados, como este doctorado. Es decir, la Universidad Decolonial, escuchando a los movimientos sociales, en este caso a los movimientos de derechos, por ejemplo, reproductivos, de mujeres, de cuerpos y territorios, de la comunidad LGBTQ, con el pensamiento queer, con diferentes tipos de feminismos y transfeminismo, con nuevas masculinidades, todo ello tiene precisamente un denominador común, que es el buscar la deconstrucción y el desmantelamiento de estos sistemas hegemónicos de dominación para que como universidad podamos contribuir desde el pensamiento crítico a la generación de otro tipo de procesos sociales, políticos, sociales y espirituales. Por eso me atrevo a decir que como característica de la arqueología del pensamiento crítico, y siguiendo a Giorgio Agamben, por supuesto, este doctorado tiene una nota característica, que es la de pensar también teológicamente la cuestión de género. Hay un fondo teológico en las cuestiones del poder político, en las cuestiones de la ética de la vida precaria, en las cuestiones del sentido trascendente de la vida amenazada. Y es eso lo que, más allá de una teología confesional, quiere hacer como contribución el Departamento de Ciencias Religiosas y con las y los investigadores que participan en este doctorado. Un fondo teológico, o si ustedes prefieren teologal, es decir, de esta dimensión frontal de la que brota el discurso decolonial. La segunda idea tiene que ver con las humanidades en este contexto decolonial. Lo primero que nuestros departamentos en la División de Humanidades estamos investigando son estas subjetividades y subjetivaciones reducidas a nuda vida, pero que desde sus resistencias múltiples, que son sociales, políticas, sexuales, pero también epistémicas y espirituales, estamos redescubriendo la importancia de cuerpos y territorios como lugares de emancipación, de empoderamiento, pero al mismo tiempo de una profundidad que podríamos llamarla trascendente. Estos cuerpos y territorios son un lugar epistémico, un lugar social, y la silla vacía, que pronto esperemos pueda ya estar ocupada por nuestra invitada especial, nos va a recordar precisamente a través de su experiencia del feminismo comunitario y de su pensamiento y reflexión lo que tenemos por delante en líneas de investigación que puedan contribuir para que efectivamente esta pluralidad de voces, de cuerpos, de territorios, de narrativas puedan ser reconocidas en el espacio público. Las humanidades entonces y la comunicación pueden contribuir a la construcción de una simbólica cultural en la pluralidad de prácticas, de narrativas y de representaciones que nos puedan ayudar a generar una sociedad más justa, equitativa, no discriminatoria e incluyente. Y de ahí paso al la tercera idea que me parece que la División de Humanidades y Comunicación puede aportar en este nuevo doctorado en estudios críticos de género. Las interlocuciones abiertas en tiempos modernos tardíos. ¿Quiénes son cuáles son nuestras conversaciones con las que podemos seguir profundizando en esta investigación? La memoria histórica, me parece, es la primera desde el reverso de esta historia oficial y de la historia hegemónica. Y el Departamento de Historia en particular puede contribuir de esa manera a tratar de tener esta mirada subversiva sobre la historia oficial y cómo hacer visibles las historias que han sido negadas por cuestión de género. Las representaciones estéticas de subjetivaciones negadas, algo que en el Departamento de Arte de manera particular trabajan las y los colegas a través de no solo el arte contemporáneo, sino también otros periodos de la historia del arte, como un lugar principal de la identidad en construcción de estas subjetivaciones negadas. Pero también los aprendizajes alternos en los sistemas escolares o no escolarizados,
el Departamento de Educación y el INIDE, por ejemplo, nuestro Instituto de Investigación en Educación, tiene líneas que van en esta perspectiva de incluir como eje transversal el problema de género para analizar la escuela pública, la educación rural, los proyectos de las políticas públicas del gobierno. Y en ese sentido hay también todo un aprendizaje de estos nuevos sistemas alternos de educación. La comunicación con nuevos lenguajes, con espacios transmediáticos, es decir, con nuevas narrativas que tienen que ver con el posicionamiento de estos grupos vulnerados y vulnerables que de algún modo dicen basta a la lógica de la dominación, que generan autonomías territoriales, epistémicas, sexuales, sexogenéricas, y que desde esta perspectiva la comunicación puede aportar algo, y nuestros colegas de este departamento, que ya han sido nombrados, pues sin duda contribuirán en el doctorado en estudios críticos de género. Y por último, las espiritualidades como sabidurías ancestrales en tiempos de violencia epistémica son fundamentales. Y quizá este es uno de los detalles más específicos del nuevo doctorado en estudios críticos de género, que incluye a la teología. En esta versión plural, en esta versión de recuperar espiritualidades no hegemónicas, espiritualidades que con frecuencia fueron secuestradas por las religiones, como lo dice una teóloga luterana, Margarita Sánchez de León. Hay que rescatar a las espiritualidades que fueron secuestradas por las religiones sacrificiales. Y en este sentido son sabidurías que nos pueden permitir resistir en tiempos de violencia extrema, de violencia epistémica y de violencia de género. De esta manera, pues, las humanidades y la ciencia de la comunicación pueden contribuir y quieren hacerlo. Hablo en nombre de nuestros departamentos y de los colegas y las colegas que están implicados en este nuevo doctorado, y creemos que es la construcción de este tejido de voces en diálogo con los movimientos sociales, con las investigaciones académicas, lo que podrá hacer que realmente este programa de doctorado en estudios críticos de género contribuya a una sociedad más justa, equitativa y no discriminatoria. Enhorabuena al equipo que ha trabajado durante estos 3 años tan duramente, los colegas, las colegas que han hecho posible todo este trabajo, a la dirección de posgrado que nos ayudó, a la dirección de servicios escolares para obtener el REBOE, ¿verdad?, de la Secretaría de Educación Pública, porque esto es una tarea académica eminentemente, pero con una dimensión ético-política, sin duda, y también espiritual. Enhorabuena y larga vida a este nuevo doctorado. Muchísimas gracias al doctor Mendoza. Bueno, pues el día de hoy, además del doctor Mendoza y la doctora Elena Varela, también tenemos el honor de contar con nosotros con la doctora Gloria Prado. Ella es profesora emérita de esta universidad y se ha dedicado 35 años a los estudios e investigación de género. Realmente es una gente que consideramos que es un verdadero honor tener el día de hoy con nosotros y que pueda acompañarnos y dar unas palabras de inauguración también para este doctorado. Muchas gracias por esa presentación, Elvia, y muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos de plácemes porque era un proyecto, ya también Elena nos habló de, en un principio, cuando ella habló con el anterior rector, y esta continuación que de alguna manera fue posible con el actual rector. Desde hace mucho tiempo teníamos este proyecto en el Departamento de Letras y en el Departamento de Historia del Arte. Desde hace 8 años se empezó a impartir seminarios de estudios de género y congresos internacionales sobre cuerpo y género en el Departamento de Letras. Más o menos al mismo tiempo, en el Departamento de Historia del Arte, principalmente con la doctora Karen Cordero. Gracias.
También se impartieron seminarios de género y arte y se organizaron eventos académicos, coloquios, encuentros, en fin, con esa misma temática y reflexión. Y en ambos casos, los departamentos de Letras y de Historia del Arte establecieron relaciones entre sí con esa temática y este enfoque y con varias instituciones de educación superior y otras culturales, también públicas, en fin. Cuando el rector David Fernández Dávalos inició su gestión como rector, se le planteó en la entrevista que tuvo con los académicos y académicas del Departamento de Letras, como tuvo con todos los demás departamentos, no solo fue con el de Letras, fue a cada uno de los departamentos e instancias de la universidad y fue entrevistando uno por uno a las académicas y académicos de los departamentos y nos preguntó qué es lo que querríamos o sugeriríamos para la siguiente etapa de la universidad. Cuando llegó al Departamento de Letras, allí se le planteó la importancia que revisten los estudios de género y la imprescindible necesidad de incluirlos en la Ibero. Otras universidades e instituciones de educación superior como el Colmex, la UAM Xochimilco, la UNAM y muchas otras públicas tienen desde hace tiempo programas, coordinaciones o direcciones de estudio de género. Se insistió en el hecho de que era fundamental que hubiera alguna coordinación, dirección o lo que fuera más conveniente que se dedicara a esta temática y esta actividad. Poco tiempo después apareció la coordinación de estudios de, bueno, más que estudios de género, de incidencia social de género a cargo de la maestra Elvia, que ya aquí presenta, y muy poco tiempo después empezó a planearse y a buscar que hubiera, como ya lo dijo la doctora Varela, este aspecto académico de los estudios de género. Pero se pensó que fuera transdisciplinar porque no podía ser de una sola disciplina, ¿no? Entonces, lo que hubo fue una serie de reuniones con diferentes académicos, académicas y de distintos departamentos y siempre, siempre con el apoyo de los dos directores divisionales, con el vicerrector y también desde la rectoría. Nunca hubo obstáculo, nunca hubo problema para que esto caminara. Fue muy difícil porque teníamos que contar con tiempos en los que nos pudiéramos reunir las académicas y los académicos y sobre todo también los directores divisionales. Así como todas las directoras y directores académicos de los departamentos de Ciencias Sociales, de Letras, de Historia del Arte, de Derecho, de Psicología, de Comunicación, de Economía, de Ciencias Religiosas, recientemente de Filosofía, del INIDE, de Estudios Internacionales, la directora de posgrado, la Dirección de Programas de Incidencia y de la Coordinación de Asuntos de Género. Teníamos reuniones, obviamente no podían estar todos al mismo tiempo, pero mediante actas y comunicaciones estuvimos trabajando esto, ¿no? Y al tratarse de un doctorado de estudios críticos de género de índole transdisciplinar, el consejo técnico fue conformado por representantes de todos los departamentos o programas participantes y la generación del doctorado fue elaborada colegiadamente. Las materias que constituyen la malla curricular fueron diseñadas de acuerdo a las distintas disciplinas, pero desde una perspectiva transdisciplinar, como quedó dicho, y de esta manera se crearon las carátulas y las guías de estudio que fueran aprobadas por COPLE, gracias al apoyo, como ya quedó dicho, de la dirección de posgrado, de también
pues COPLE precisamente, y servicios escolares para que nos diera el REBOE, que fue bastante rápido la Secretaría de Educación Pública. El equipo de académicos y académicas, en consonancia con el personal administrativo y las autoridades académicas, ha trabajado colegiada y arduamente, y bueno, se logró que la SEP de veras en muy poco tiempo otorgara el REBOE. Hemos de advertir que al tratarse de un doctorado de estudios críticos de género, no nos referimos en exclusividad a estudios o propuestas feministas en todas sus variantes, porque suelen confundirse con los estudios de género. En este programa se abordará críticamente, como ya dijeron nuestros dos directores divisionales, cuestiones sobre homosexualidades, masculinidades, intersexualidad, transgénero, transexualidad, travestismo, asexualidad, cuerpos, identidad o no identidad queer, desde distintas perspectivas, enfoques, aproximaciones, en un constante diálogo, análisis y reflexión transdisciplinar. Y al tratarse de estudios críticos, no se está optando por la significación que se le da con frecuencia a este término, crítica, como algo negativo, sino como su raíz lo indica, su raíz lingüística, poner en crisis, es decir, cuestionar dialógica y reflexivamente para tratar de comprender cada una de estas elecciones y la actuación que de ellas se deriva, y hacer propuestas para generar nuevos discursos y actitudes incluyentes, tanto paralelas, alternativas o coincidentes. De esto ya hablaron mucho mejor nuestros dos directores divisionales. Yo me refiero más en concreto al programa. Gracias a todo lo anterior, el doctorado abrirá sus puertas en enero próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Tengo entendido que acaba de entrar al aula nuestro vicerrector académico. Perdón, muchísimas gracias, Alejandro. Perdón que haga este breve comentario, pero yo sé que tenías una agenda el día de hoy muy ocupada y que tenías que atender a invitados de la universidad, así que agradecemos tu presencia aquí, en verdad, y gracias por el apoyo que has dado a todo el trayecto de esto. Gracias a ustedes y felicidades a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. La doctora Varela comenzó explicándonos, o haciendo más notorio, digamos, el espacio vacío de esta silla. Y en este sentido, el auditorio creo que merece, aunque sea una breve explicación, en esta línea le pediría a la doctora Citlali Ulloa, que es nuestra coordinadora académica de este programa, nos dé unas breves palabras. Ya nuestra invitada está en camino, está a breves minutos de llegar, sin embargo, yo creo que es importante, uno, que como coordinadora también esté presente en este presidium, y dos, que a ustedes como auditorio se les dé, aunque sea una breve explicación de esta tardanza. Citlali, por favor. Hola, pues bienvenidas y bienvenidos. Lorena tuvo un problema de seguridad grave el día de ayer, yendo hacia el aeropuerto de Guatemala para viajar a México, para llegar aquí. Como saben, muchas y muchos de ustedes, y algunos tal vez no lo sepan, ella es defensora de los derechos humanos en Guatemala y en América Latina en general. Y como ocurre en México y también en Guatemala, pues los defensores y defensoras de derechos humanos sufren y están sufriendo muy fuertes ataques contra su vida y contra su seguridad, tanto por la labor que realizan como también por la postura que toman de defensa de las personas. Por eso, ella tiene un acompañamiento internacional desde hace tiempo, específicamente por parte de las Brigadas por la Paz, y el día de ayer la resguardaron inmediatamente, iba viajando con su hija, ella y su hija están bien.
por situaciones, digamos, de protocolos de seguridad que luego uno no entiende desde la academia, ¿no? Que es difícil también comprenderlos. Estos protocolos de seguridad no nos permiten a nosotros hablar sobre qué es lo que le pasó a ella en específico. Pero ella está muy apenada por la situación de no poder haber llegado el día de ayer como había quedado. Salió de sus manos, obviamente, toda esta situación. Pide disculpas y lamenta muchísimo su retraso. Dice que nunca en su vida le había pasado algo así, que es la primera vez que le sucede algo tan grave, o sea, este ataque de seguridad tan grave. Entonces, pues bueno, ella viene en camino, salió temprano de Guatemala, está tratando de hacer lo posible por llegar a tiempo a este lugar y viene con todo el ánimo y el entusiasmo de apoyar este lanzamiento del doctorado en estudios críticos de género. Sabe la importancia que tiene crear un espacio como este, porque precisamente pues se está apoyando la construcción de sociedades justas, de sociedades libres, de sociedades más respetuosas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, creo que más que en otras épocas. Entonces, pues bueno, yo quiero invitarlas también a recibir a Lorena en el momento en el que llegue, que ya está por llegar, porque pues bueno, viene con esta sencillez, ya la verán, con muchísimo amor desde Guatemala para compartir este lanzamiento con nosotros. Y pues bueno, ella me dijo que nos va a contar personalmente qué es lo que le ocurrió, que lo va a poder hacer aquí ya llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que llegue. Yo también quisiera aprovechar que estoy aquí porque quiero realmente darle las gracias a muchas personas por este doctorado, por la creación de este doctorado, por la construcción conjunta de este doctorado. Y más allá de estos 12 departamentos, quiero hablar de las personas que han estado, que hemos estado trabajando por 3 años. Y estas personas son compañeros, colegas, amigos, amigas, ¿no? De estos departamentos, de esos 12 departamentos. Y voy a decir sus nombres, aprovechando que hay este espacio, porque creo que la verdad se lo merecen todos. Y es Edwin Culp, todos son doctores y doctoras en gran mayoría, pero voy a hablar de personas, entonces quiero decir nombres. Edwin Culp, Marilú Rojas, Michelle Gama, Karen Cordero, Celia Mancillas, Ángel Méndez, Dina Comisarenco, Areli Ramírez, Estefano Sartorello, Yerko Castro, José Luis Caballero, Ninfa Fuentes, Patricia de los Ríos, Isabel Melguizo, Heidi Smith, Gabriela Méndez, Silvia López, Marisol López, Elvia González del Pliego. Agradezco muy especialmente a mi maestra y maestra de muchos, la doctora Gloria Prado, una de las precursoras del feminismo académico en México. Ella no lo ha dicho aquí, pero yo lo voy a decir. Creó, entre otras muchas cosas, también el PIEM, estuvo en la creación del PIEM y del Colegio de México. Entonces, bueno, ella está aquí. Es un orgullo tenerla aquí. A la doctora Elena Varela, al doctor Carlos Mendoza, directores divisionales de Estudios Sociales, Humanidades y Comunicación, respectivamente, quienes han impulsado este doctorado con muchísimo entusiasmo. Al doctor Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, por su apoyo constante. A Ana Berta Pérez Lizaur, directora de posgrado, quien siempre me ha apoyado y ha apoyado al doctorado y a todas las personas que conformamos el doctorado. A Tom Legler, al doctor Alejandro Guevara, vicerrector de esta universidad. Al rector David Fernández Dávalos, por abrir las puertas a construir una universidad inclusiva, a pesar de las injusticias que nos rodean. A la doctora Teresa Forcades, por ser consejera técnica de este doctorado. También quiero darle las gracias a Sonia Perk, que se las daré personalmente cuando llegue, por ser la defensora de defensores, quien ha traído a Lorena
y la va a traer sana y salva el día de hoy. Y también quiero darle las gracias, obviamente, a Elvia González del Pliego, a Luis Felipe Canudas, que es director del Departamento de Letras, es mi amigo y gran colega también, por estar aquí, y a Gloria Escobar, que anda por aquí, que nos ha ayudado en toda la cuestión de logística. Y quiero dar las gracias también a Lorena Cabnal, cuando llegue, por el apoyo a este programa de doctorado en estudios críticos de género, aún arriesgando su vida. Como vengo de letras, porque eso nunca se olvida, y porque se pueden hablar esos idiomas también, quiero compartir con ustedes un fragmento de una poeta nicaragüense que es Yoconda Belli, y quiero compartir con ustedes esto porque es la forma en la que puedo expresar o sentir este momento, y lo quiero compartir con ustedes porque es especial y sé que todos estamos aquí por esto, ¿no? A todas las personas que están por todas las vías, streaming y etcétera, les dejo este fragmento de este poema, y en caso de que no llegue Lorena, pues tal vez hagamos una pequeña pausa o algo así para esperarla, ya está a punto de llegar. Va pues. Quizá pensamos que ya nunca estaríamos solos. Imaginar paraísos es más fácil que construirlos. También es menos hermoso. Pero henos aquí, inmersos en el amor colectivo, pero solos de piel, cambiando de piel, sufriendo la muda del silencio y meditando estas nuevas luchas que no imaginamos, esta revolución interna, esta insurrección solitaria, contra el desamor de flores marchitas y la construcción no solo de nuevas relaciones de producción, sino de nuevas relaciones de amor. Felicidades por el doctorado, Universidad Iberoamericana. Me pareció ver la que estaba. Pues sí llegó. Bueno, pues ya llegó nuestra invitada de honor, la señora Lorena Cabnal. Ella es mujer originaria maya quechí xinca y feminista comunitaria. Ha sido educadora popular feminista, egresada de la Escuela Nacional Feminista en Guatemala, con estudios en psicología social comunitaria, cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Jalapán Jalapa en el 2003. Cofundadora de la Coordinadora Territorial Acción Comunitaria Xinca Jalapán, como frente de lucha antiminera en la montaña en el año 2008. Es cofundadora de CHATC, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, desde Iximuleu, Guatemala, desde el 12 de octubre del 2015. Desde el año 2002 aportó a la reivindicación y revitalización de la identidad étnica del pueblo xinca en la montaña de Jalapán, Jalapa, Guatemala, su cosmovisión y lucha en la defensa territorial contra 31 licencias de minería de metales conllevó junto a las comunidades y gobierno indígena a que en el año 2014 la Corte de Constitucionalidad declarara como un territorio libre de minería. Ha aportado en el seguimiento para la denuncia y acompañamiento de casos de alto impacto de feminicidio y violencia sexual
contra las niñas y mujeres indígenas en el departamento de Xalapa y para la creación de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público en dicho departamento en el año 2013. Ha contribuido a crear una propuesta de recuperación emocional para niñas y mujeres indígenas con elementos de psicología social y en clave maya xinca para el abordaje de procesos de psicoterapia originaria en los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, en la creación, ha participado en la propuesta de una en la propuesta epistémica como mujer originaria para la interpretación autónoma del feminismo comunitario desde Iximilueb, Guatemala, aportando así el movimiento feminista mundial con interpretaciones desde mujeres originarias, construyendo nuevas categorías y conceptos. Esto, entre otras actividades y procesos en los que ella ha participado. Damos la bienvenida, por favor. Masa Salacholat, Ralnapari, Ansamahantartimento, Ayala Chincali Maya Nashalajpan, Ishimuleu, Lorena Cabnal. Bonito sol, bonito día para todas, para todos, para todes. Soy Lorena Cabnal y realmente es un día maravilloso para mí estar hoy acá. Valoro mucho, mucho esta convocatoria, esta invitación. Por alguna razón de la vida, he sido movilizada de Guatemala, por alguna razón. Y creo que valoro esta invitación porque a veces sucede que es inexplicable en la lógica racional por qué tenemos que ser movilizados o movilizadas. Sin embargo, en el día del calendario maya, hoy es un día Junqueme. Y el Junqueme es un día que convoca a otras energías para replantearse y reinterpretar la movilidad de los cuerpos en otra interpretación de las ancestralidades que convocan a repensar la vida. Y por eso es que estoy acá y me siento muy contenta de esta convocatoria que la Universidad Iberoamericana y esta apertura de este doctorado de estudios de género me ha invitado. Valoro mucho ese sentir y ese pensarme de Citlali, de Sonja y de todas y de todos, ¿verdad? Que de una u otra manera pues pensaron en esa posibilidad de traer pues este ser, este sentir, estas palabras. Como supongo que ahora ya tengo que hablar, ¿verdad? Y como ya es mi turno justamente, voy a ir dialogando algunos de los sentires que traigo. Pero antes de ir trayendo los sentires que quiero ir compartiendo con ustedes, quiero traer entre varios sentires, traigo una intención. Ahora por el tiempo y la premura, a veces, generalmente me gusta hacerlo en el espacio abajo con otros elementos, en un espacio más ampliado. Pero lo quiero hacer con este elemento que es un elemento de cosmovisión xinca. Este es un calendario agrícola lunar y es una brújula. Y lo quiero colocar donde se levanta el sol en este lugar. ¿Sí? ¿Dónde se levanta el sol en este lugar? Estoy haciendo una convocatoria para su conciencia cósmica. Porque resulta que la modernidad y resulta que la colonialidad del ser y la racionalidad, ay, ¿verdad? Nos mutilan nuestro ser y estar en relación armoniosa con el cosmos. Entonces, ¿dónde dijimos que se levanta el sol? ¿Por este lado? A ver, vamos a intentar ponernos de acuerdo porque miro alguna manita para acá y otra manita para acá. Y ustedes que seguramente viven o trabajan acá o que duermen acá y yo que estoy entrando ahorita así como, ustedes me colaborarán un poco para que yo me armonice en este espacio cósmicamente. Entonces, Yo tengo un sentir como por acá.
tengo este amarillo como por acá. Y si en dado caso no fuese así, pues lo podemos mover, ¿verdad? Voy a colocarlo ahí. El punto cardinal del oriente. Los pueblos ancestrales hemos caminado donde se levanta el sol desde hace miles de años en estos territorios. Y quiero traer una intención cósmica este día, en el Nahual de hoy, en el calendario maya, en el Quemé, por todas las familias que este día están de luto. Este día nos ha encontrado un Quemé. El Quemé representa la muerte. Y estos días nos han encontrado con devastación, con muerte. Ha habido una serie de terremotos, una serie de huracanes, pero también hay desaparecidos, desaparecidas. También seguimos conmemorando recientemente, el 8 de marzo, a las niñas calcinadas por el Estado femicida de Guatemala. Y hoy nos convoca esta apertura de este doctorado para hablar de la grave problemática de las violencias históricas sobre los cuerpos de las mujeres, de las graves problemáticas de la violencia patriarcal. Y yo quiero traer entonces esa convocatoria para unirnos también a los cuerpos de las y de los migrantes, para unirnos a los cuerpos que sufren las injusticias, para unirnos a todos los cuerpos indignados, porque yo creo que eso es lo que nos convoca en este espacio y en este lugar. Entonces, este día quiero traer esta convocatoria para que me acompañe para dialogar en este espacio. Quiero invitarles a que sientan mi palabra. Les invito a que sientan, porque en la medida que sientan, es una convocatoria para que interpelen la racionalidad que tienen construida, y esa racionalidad bien compleja, ¿verdad?, que la colonialidad impuso sobre los cuerpos. Yo sé que estoy en la academia y yo sé que es una, no sé cómo llamarlo, yo sé que esta invitación que me han hecho es bastante, ¿cómo lo digo? Me cuesta hablar algunas palabras en el castellano y cómo lo puedo... Es un atrevimiento. Ser feminista comunitaria y estar sentada aquí es una incoherencia. ¿Sí? Generalmente no estoy sentada en esta parte de acá. Me gusta estar por ahí. Y hoy estoy así, ¡buc!, sentadita acá. Porque esto ya me genera una relación de poder. Y en la comunidad no tengo esta relación. Es incoherente estar acá. Y estoy acá. Y voy a hablar desde acá para interpelarme también, ¿verdad? Entonces... Voy a hablar desde esa posibilidad de dialogar, desde el sentir la palabra. Porque sentir es una mutilación del sistema patriarcal en nuestros cuerpos. Sentir ha sido una expropiación del sistema patriarcal. Generalmente racionalizamos y todo lo que viene a nuestra conciencia lo pasamos por la confrontación inmediata de la verdad absoluta, de la verdad. Lo confrontamos en términos inmediatos, ¿verdad?, de lo que debe de ser. Y yo voy a hablar con ustedes desde el sentir de algo que no es teoría, de algo que se ha ido hilando como una propuesta que le nombramos una propuesta feminista comunitaria desde la experiencia de Ishimuleu, Guatemala. Y es una experiencia que la voy a dialogar desde dos lugares de enunciación. Cuando digo lugares de enunciación, voy a hablar desde dónde la estoy hablando. Voy a hablarla desde un cuerpo histórico significado de mujer indígena. Este cuerpo de mujer indígena, porque tiene una historia, tiene memorias, tiene dolores, tiene incoherencias, tiene tristezas, pero también tiene emancipaciones, tiene sanaciones, tiene aportaciones. Y voy a hablarlo desde mujer indígena porque no voy a hablar por mujeres indígenas. Estoy hablando con propiedad
epistémica. Estoy hablando como mujer indígena con derecho epistémico. Entonces estoy haciendo una relación epistémica con ustedes para no verme en la folclorización o no quedarme en una relación folclorizada de mujer indígena y que ustedes me vean como la mujer indígena folclorizada que viene a contar su fase testimonial de victimización. Estoy acá con un cuerpo dignificado que ha experimentado y sigue experimentando el continuum histórico de las violencias sobre su cuerpo, sobre sus historias, y que se relaciona con otros cuerpos, con otras mujeres y con la tierra, y que sigue experimentando las violencias, y que desde las memorias de esas violencias viene a plantear reflexiones que hoy se están aportando, ¿verdad?, en territorios para seguir tejiendo la pluralidad feminista. En ese sentido, entonces, estoy hablando de ese lugar de enunciación, mi primer territorio cuerpo. Otro lugar de enunciación con el que voy a dialogar es desde una construcción de una identidad política feminista, feminista comunitaria. Y desde ahí entonces les cuento de que soy una mujer alienada, porque no existe la palabra feminista en los idiomas originarios. No existe patriarcado, no existe machismo, no existe misoginia, no existe heterorrealidad, no existe maca, no hay, no existe. Entonces, me asumo en la responsabilidad personal y política de que tomo algunos elementos de algunos feminismos, tomo algunas categorías de algunos feminismos, tomo, los traigo a mi mundo indígena, a mi realidad como mujer indígena, y de ahí hago una reinterpretación. Llevará su camino quizá, llevará su tiempo, su momento, para que lleguemos tal vez en algún momento a construir algunas palabras para nombrar en idiomas originarios, pero eso va a llevar su tiempo y su ritmo, y no tenemos prisa, para nada tenemos prisa, ¿verdad? Ni por un proyecto, ni por cooperación, ni por absolutamente nada. Entonces, esta propuesta feminista comunitaria de Dishimuleu nace de cuerpos indignados y de vida cotidiana. Jamás imaginamos que íbamos a tejer una propuesta feminista comunitaria que dialogara en pueblos, en comunidades, y que alguna vez dialogara en universidades, o que dialogara con diferentes disciplinas científicas en diferentes universidades del mundo. No lo imaginamos nunca así. Nació de cuerpos indignados. Lo voy a resumir realmente porque esto me llevaría bastante tiempo. Pero nació en el marco del fortalecimiento de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Cuerpos sumamente empobrecidos, cuerpos sumamente violentados de mujeres indígenas en una montaña, y nació por hambre, buscando qué comer. Jamás imaginamos que íbamos a estar creando pensamiento epistémico, no, nada de eso. Lo que se buscaba en ese momento, en el año 2013, era alimentos, era comida. Fue en esos tiempos en que uno de los espacios que se nos posibilitó fue una escuela de formación política, y esa escuela de formación política, por primera vez en la historia de mujeres indígenas, trajo palabras que nunca habíamos escuchado, y fueron tres palabras claves: patriarcado, que ni siquiera sabíamos qué significaba ni qué quería decir, racismo y capitalismo. Pero esas tres palabras nos estaban llevando comida a la comunidad, y no nos interesaban esas palabras, lo que nos interesaba era la comida, porque las mujeres llevaban a sus hijos y a sus hijas a la escuela de formación política y se garantizaban por lo menos dos tiempos de comida junto a sus hijos, y por la comida llegaban. No interesaba ni que era racismo, ni que era patriarcado, ni que era capitalismo. Pero esos elementos en algunas mujeres, como mi historia, sí que calaron. Pero las mujeres, por tal de que tuviéramos la comida garantizada, aprendimos a memorizar que era patriarcado. Y realmente ahí viene un elemento que con los años pongo en crítica, y va a ser que muchas veces los pueblos ancestrales, o en algunas comunidades, o en algunos procesos de formación, vamos a memorizar
categorías y conceptos que han sido construidos por algunos feminismos occidentales, blancos, eurocéntricos, académicos, incluso feminismos hegemónicos, y que en el marco de ingresarlos en la comunidad, en el marco de proyectos, de planes, de programas, etcétera, o pues también de programas académicos también, ¿verdad? Pues van a la comunidad. ¿Por qué? Porque tienen que tener enfoque de género, porque hay que hablar de género, porque... Y creo que esto es complejo y es fuerte, pero hay que decirlo. Y como este es una apertura de estudios críticos de género, ¿verdad? Yo vine porque decía esa palabra crítica me convocó, por eso vine. Y agradezco y valoro mucho esa posibilidad de convocarme. Entonces, muchos y muchas aprendimos a memorizar, ¿sí? El sistema patriarcal como relaciones de poder, ¿verdad? Como relaciones desiguales de poder de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres. Pero eso en una comunidad originaria que no escribe el castellano colonial en su código originario, en su código cosmogónico, no pasa. No pasa porque el código ancestral, hay que hacer una traducción y hay que hablar en código, en clave originario. Y eso me pasó también muchas veces cuando fui, yo soy egresada de la Escuela Nacional Feminista. Una de las interpelaciones también que hice en el caso de las facilitadoras de la Escuela Nacional Feminista en Guatemala era cómo era posible que hubieran escuelas, que en esta escuela feminista se hablaran de las olas del feminismo, donde los feminismos eran construidos por mujeres blancas, por mujeres académicas, europeas. Y yo decía, ¿y las mujeres indígenas nunca construimos el mundo? ¿Y dónde están las ancestras? ¿Y las mujeres indígenas nunca se opusieron o nunca hicieron nada o nunca se rebelaron? También yo recuerdo que fuimos muy críticas y particularmente yo fui bastante crítica en estos espacios. Pero también tuve una autointerpelación. Yo dije también, ¿pero son acaso las facilitadoras feministas, urbanas, mestizas, las que tienen que estar hablando de mis abuelas, de las ancestras? ¿O será que somos nosotras también, las nietas, las hijas? Creo que de ahí nació mucho el sentido profundo por algo que le va a dar después también vida a este feminismo comunitario en Guatemala, que vamos a llamar con el tiempo la recuperación de la femeología de las ancestras. Y esto de recuperar la historia de nuestras abuelas y ancestras como transgresoras para construir también memoria, para poder revitalizar esos aportes históricos de las mujeres también en la red de la vida. Hablar de estos dos lugares de enunciación me dan autoridad epistémica. Me dan autoridad epistémica porque puedo cuestionar mi mundo indígena. Y voy a cuestionar mi mundo indígena y mis fundamentalismos indígenas porque soy mujer indígena. No voy a hablar por las mujeres indígenas porque he vivido las opresiones que ahí adentro se viven. Porque vivo también las emancipaciones que son posibles vivirlas aquí adentro desde el mundo indígena. Y en ese sentido quiero compartirles que este feminismo comunitario, uno de los elementos que va a nutrir mucho en el año 2005 en una montaña en la parte oriente de Guatemala, es que hay una práctica muy naturalizada en una comunidad indígena que a mí particularmente me incomodaba mucho. No sabía cómo nombrarla para entonces, yo no me nombraba feminista para entonces. Y recuerdo que para entonces, en mi historia personal, yo vengo como sobreviviente de violencia sexual. Uno de mis mayores miedos, y por eso es que parte de mis aportes, era acercarme a la comunidad y hablar con los niños y las niñas de comunidad indígena para que no vivieran lo que yo había vivido de la historia de violencia sexual. Y era hablar, ¿verdad?, de esa problemática. Y ese fue el surgimiento
de cómo alertar a niñas y niños. Y ahí se fue develando una naturalidad, de una práctica, de un uso y costumbre naturalizada. El rapto de niñas de 10, 11, 12, 13 años como una práctica naturalizada para iniciar vida marital involuntaria. ¿Por qué? Porque así es. ¿Sí? Eso a mí me incomodaba, me entristecía, me hacía sentir sumamente mal, profundamente mal. Yo me cuestionaba y ahí vino una de mis interrogantes profundas. Recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente unos 17, 18 años, para entonces yo había, traigo en mi historia personal ya el intento de 4 intentos de suicidio por todo lo que implicaba haber vivido la violencia sexual. Recuerdo que entonces yo decía, como una interrogante personal, algo que la psicología nombra como un vacío existencial, cuando sufría los más profundos efectos de las depresiones que me llevaron a estados de suicidio, yo decía, ¿por qué decimos que los pueblos son pueblos de paz y amor? ¿Y por qué yo vivo esto? ¿Por qué lo vivo de un hombre indígena? ¿Por qué somos incoherentes? Esa interrogante personal me llevó a tremendos desafíos personales, a sentir cómo las violencias atravesaron mi propio cuerpo. De allí es que en este cuerpo, es que siento que si sobre este cuerpo han sido construidas todas las opresiones, es también donde creo que en este cuerpo existe la potencia política para emanciparnos. Y también creo que todas las opresiones que se han construido son opresiones concatenadas. Yo no percibo hoy que las violencias sean parcializadas sobre los cuerpos. Como mujer indígena empiezo a interpelarme. Y una de las preguntas que me hacía en el año 2005, cuando miraba a las mujeres en la comunidad indígena sumamente empobrecidas, en el marco del fortalecimiento de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, ¿por qué las mujeres indígenas somos las más empobrecidas? ¿Por qué somos las que más hijos tenemos? ¿Por qué somos las que menos acceso a la educación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no tenemos acceso a métodos de planificación? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué somos las que tenemos toda la carga religiosa sobre los cuerpos? ¿Por qué tenemos construida tanta opresión sobre los cuerpos? Yo miraba a otras mujeres más libres, más, ¿sí? Y yo me preguntaba mucho eso. Miraba la vida de mi madre y de mis abuelas y me cuestionaba mucho eso. Y creo que esas preguntas me ayudaron mucho para ir acercándome a la vida de otras mujeres y de mis abuelas, para ir cuestionando, ir averiguando, ir interrogando. Y de ahí que me lleva también a algo que hoy nombro como la sospecha cosmogónica. Este feminismo comunitario en Guatemala tiene también dos hilos fundantes. La cosmogonía y elementos feministas. La cosmogonía, porque así como para el mundo occidental existe la filosofía, para los pueblos ancestrales, yo planteo que no existe la filosofía para los pueblos ancestrales. Lo que existe es la cosmogonía. No puedo interpretar la vida de los pueblos ancestrales en términos de filosofía occidental. No se puede. No se puede. Tengo que hacer una mirada cosmogónica para la comprensión de la vida ancestral. La cosmogonía es toda esa interpretación de la vida. Imaginémonos una inmensa tela de araña, donde todos los elementos del cosmos están allí, sostenidos en esa tela de araña, de tal manera que todos están proveyendo armonización en una red, que esa red va a ser la red de la vida. El sol, la luna, las estrellas, los ciclos lunares, los ciclos calendáricos, el ciclo de siembra y de cosecha, las fases lunares,
los sistemas planetarios, el agua, la luna, las estrellas, todo, absolutamente todos los elementos del cosmos. Allí no hay absolutamente nada de lo que hoy está construido en el sistema de la urbanidad y en el sistema capitalista. Estoy hablando de un sistema, de un mundo que nos fue heredado hace miles de años, que no es lo que tenemos hoy. En ese mundo que nos fue heredado, en la red de la vida, donde todo tiene relación armónica que teje la vida, es un mundo donde se posibilitan otras relaciones de vida. No estoy hablando del mundo como tal, sino donde la Tierra está en esa relación con otros elementos del cosmos, porque ahí hay otras galaxias incluso. Cuando yo me preguntaba, ¿cómo es que las abuelas y abuelos, los ancestros y ancestras, tuvieron tal capacidad, donde mucho del mundo científico actual todavía hoy tiene como grandes enigmas científicos respecto de la exactitud calendárica que ha tenido, por ejemplo, la cuenta larga de tiempo maya? Yo me he preguntado cómo ha sido todo el devenir maya para la cuenta larga del tiempo. Los Oxlahocpactún es una cuenta de tiempo sumamente importante para el pueblo maya. El calendario gregoriano nos tiene una cuenta hoy de tiempo de 2017 años. Llevamos 5 años de una nueva cuenta calendárica que reúne una memoria larga en el Cholquej, que reúne 5.125 años. ¿Qué quiere decir eso? Las cuentas de la memoria larga del tiempo maya reúne impresionantemente memorias de temporalidades diferentes. Y entonces la forma de vida no se interpreta antes de Cristo ni después de Cristo. Entonces, como feminista comunitaria, tengo que traer otra temporalidad. ¿Cuándo se rompió la red de la vida que nos fue heredada? ¿Y cuándo se configura un sistema patriarcal sobre esta territorialidad que no es occidental? ¿Cuándo surge de este lado del mundo una ruptura en la red de la vida? Porque no puedo pensarlo desde un feminismo occidental, eurocéntrico, blanco o académico. No puedo pensarme las opresiones de las mujeres estandarizadas, como que todas las mujeres del mundo vivimos las opresiones. No, no se puede. No puedo. Y no quiero jerarquizar las opresiones. Tengo que traer otra dimensión de conciencia de este lado del mundo. ¿Cómo se fundan aquí las opresiones en estos cuerpos y en estas historias que habitamos? Porque tenemos hoy desde la academia y desde los feminismos y desde los movimientos indígenas y sociales también una consulta impresionante de lo que se construye, ¿verdad? De pensamiento teórico y de mucho del pensamiento crítico, y hacemos una consulta impresionante de lo que se construye de otro lado del mundo. Y no quiero decir que esté mal, creo que hay aportes importantes, pero es impresionante lo que hacemos de consulta. Y creo que es importante traer la mirada para también hacer análisis crítico de otras epistemologías plurales de lo que acá se está construyendo. Voy a plantear ahora algunos elementos, porque son bastante los elementos que ha ido construyendo el feminismo comunitario desde Guatemala, como una propuesta que no se puede hablar como teórica, sino que es una propuesta que desde la vida cotidiana de mujeres indígenas ha ido planteando reflexiones y que hoy dialoga entonces con otros feminismos, y que quiero aprovechar para decir que este feminismo comunitario no lo puedo hablar lo tengo que hablar en plural, porque ya no puedo hablar solo de feminismo comunitario, sino que tengo que hablar de feminismos comunitarios, porque realmente no hay ya solo un feminismo comunitario, sino estamos cayendo también en una situación compleja que estandariza un feminismo comunitario en todo lo que es Abyayala, recordando que Abyayala es el nombre ancestral originario de los pueblos a lo que el colonialismo ha nombrado como América
y América Latina. En ese sentido no digo América, sino digo Abya Yala. Entonces, saludo a las hermanas también que en estos lugares han estado tejiendo un feminismo comunitario autónomo, porque también las hay. Y quiero compartir entonces que desde esta propuesta territorial feminista comunitaria en Guatemala hay varios elementos. Uno, quiero plantear que con la responsabilidad personal y política de lo que implica, porque sí que ha tenido sus costos políticos para decirlo, yo planteo, sin quitarle la responsabilidad política a lo que ha implicado la colonización para los pueblos ancestrales, pero yo planteo que hay una configuración de un sistema patriarcal ancestral originario antes de la colonización en pueblos indígenas. Tiene su propia temporalidad, tiene su propio contexto, tiene su propia manera de manifestarse y está configurado antes. La ruptura en la red de la vida viene de antes. 526 años se cumplen este 12 de octubre, que cruzando del otro lado del mar en barquitos, nos llegó otra configuración patriarcal colonial occidental. De este lado del mundo no existía matrimonio. Ya el matrimonio estaba configurado allá como una institución, ¿verdad? La iglesia ya era una institución, aquí no existía iglesia. Aquí no había academia, aquí no había Estado, aquí no había sistema económico, aquí no había moneda, aquí no había idioma castellano colonial que ahora estoy hablando. No había ¿qué? No había militarismo, no había Estado, no había democracia, no había derechos humanos. ...526 años... pues nos cruza del otro lado del mar en barcos, ¿verdad? Y nos cruza y se encuentra. Aquí hay otras condiciones. Aquí hay disputas territoriales. Aquí hay otras formas de relacionamiento de los cuerpos. Recordar que la red de la vida que nos fue y que en algún momento vivimos y disfrutamos en algún momento los pueblos ancestrales ya estaba rota. Creo en la red de la vida, y solo voy a mencionar dos principios de cosmogonía en la red de la vida. Uno, voy a mencionar que la red de la vida, entre varios principios, uno de los principios que los pueblos ancestrales sostenemos es el principio de pluralidad. La pluralidad es un elemento sumamente importante porque es vital en la vida de los pueblos ancestrales. Todo es pluralidad en la red de la vida. Ni un cuerpo es similar a otro cuerpo. Ni un grano de maíz va a ser similar a otro grano de maíz. Cada cual va a tener en sí su energía, aun cuando sean de la misma especie. Entonces, los cuerpos, la tierra, los árboles, todo lo que existe en la naturaleza tiene vida plural. Todo, no, nada existe en uniformidad. Por lo tanto, yo creo también en la pluralidad de los cuerpos. No creo entonces en un sistema heteronormativo. No creo, yo creo en los cuerpos plurales, creo en la pluridimensionalidad de los cuerpos. Y por eso también hago una reflexión profunda cuando hay una crítica, ¿verdad?, a los pueblos ancestrales cuando se plantean comunidades muy heteropatriarcales. Creo que una ruptura de la red de la vida en los pueblos ancestrales es justamente haber roto esa plural, esa pluridimensionalidad de la vida. Otro de los principios de cosmogonía es la reciprocidad. Todo es energía vital en la red de la vida. Todo provee energía vital para la vida. Cuando tú naces, eres energía vital. Tú siembras la semilla del maíz en la tierra y el maíz necesita del sol, del agua, de la tierra, del aire y necesita de esa relación de la mano que siembra y necesita de una fase lunar para sembrar la semilla. Necesita de toda esa relación de reciprocidad
para que pueda germinar la semilla, nacer, crecer, para que pueda producir me cuesta encontrar otra palabra porque no quisiera decir producir, ¿verdad? Para que se geste la mazorca, el maíz, la mazorca, ¿verdad? Tú recoges la mazorca, llegas a la casa feliz, pues se cuece, se hace la tortilla, comemos la tortilla, celebramos, estamos felices. Tú cierras tu ciclo de vida, la tortilla la comiste, tú mueres, tu cuerpo se entierra en la tierra y tu cuerpo va a abonar la tierra y tu cuerpo va a alimentar las raíces grandes de los árboles y tu cuerpo se va a convertir en flores, en hierba. Eso es energía vital en la red de la vida. Pues ahora no, ¿verdad? Ahora nos quedamos en nichos. Cuando mi abuela Maya Kekchi decía, no se cortan los árboles grandes, porque los árboles grandes, allí en sus ramas habitan los espíritus de las ancestras y ancestros. Cuando tienes el pensamiento racional, dices, ¿pero cómo es posible que ahí? ¿Dónde están los ancestros? Yo quiero ver a los ancestros, ¿cómo es posible? Pues cuando tú te mueres y te entierran, y tu cuerpo se descompone y va a abonar la raíz, pues el árbol va a chupar, ¿verdad? Va a chupar, va a chupar. Pues todo lo que se descompuso ahí como abono, y tú habitas ese árbol. Esa es la reciprocidad en la red de la vida. Entonces, ese es un principio de cosmogonía. Cuando entra la colonización la interpretamos como una violencia territorial. Así como la violencia sexual contra los cuerpos es una violencia que penetra de manera violenta, te irrumpe, así también la tierra ha sido violentada y penetrada, y la colonización para los pueblos ancestrales es una forma de violencia. Se instaura y se inaugura con la colonización una violencia territorial. El patriarcado colonial y occidental irrumpe entonces sobre Abyayala. Abyayala no tenía fronteras, no tenía países. Se irrumpe, se instaura, arremete. Por eso no hablamos de conquista, no hablamos. Se impone sobre la territorialidad de manera violenta, y esta historia sobre Abyayala jamás va a ser la misma, porque entonces al imponerse esta violencia territorial va a traer una de las historias sumamente complejas para la vida de los pueblos y para hablar del continuum histórico de las violencias sobre las mujeres y por qué hoy vivimos como vivimos la violencia histórica estructural. Países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México. ¿Por qué vivimos como vivimos? De este patriarcado colonial que viene, recordemos que los primeros barcos que vienen solo hombres. Y aquí lo que nos llega también es violencia sexual y nos viene genocidio. Acá, creo que yo no utilizo algunas categorías del marxismo para hablar que acá hubo lucha de clases. Aquí no hubo lucha de clases. Aquí lo que hubo despojo y saqueo. Aquí lo que hubo fue violencia sexual y genocidio. Vayamos a ver las historias de Cuba, de Haití, de Puerto Rico, la historia de los pueblos originarios diezmados completamente. Veamos la urbanidad de acá. Esto es genocidio. Yo creo que hablar de que acá se instaura entonces, sobre el despojo y el saqueo, un nuevo modelo económico sobre Abyayala, creo que es repensarse un nuevo modelo económico fundante sobre esta territorialidad. Un empobrecimiento brutal, eso me ha dado la posibilidad de acercarme a responder por qué las mujeres indígenas somos una de las más empobrecidas de este lado del mundo. El empobrecimiento brutal que tenemos dentro de un sistema económico fundante sobre Abyayala
Y creo que eso me da una respuesta de por qué Estados Unidos se convierte en una de las primeras potencias económicas mundiales. ¿Por qué en el tiempo de la colonización agarra fuerza económica mundial lo que va a ser España? España estaba en decadencia económica en el tiempo de la colonización. Va a ser la riqueza de estas tierras la que impulsa el poder económico de España y se potencia para entonces España. Creo que es importante decir entonces que todo lo que va a suceder de este juntarse, de estas configuraciones patriarcales, y recordar que el patriarcado colonial no nos vino solo. Recordar los cuerpos de las hermanas y hermanos negros que fueron despojados y arrancados de África, cuerpos colonizados, pero cuerpos también esclavizados, creo que hay que recordar. La forma también del despojo y el saqueo con que vienen estos cuerpos, pero recordar que en estos cuerpos también va a venir otra historia de algo que yo he nombrado también como el patriarcado ancestral africano. Eso que voy a nombrarlo ahora como la configuración o la convergencia patriarcal, va a ser justamente uno de los nudos más brutales, porque nunca más los cuerpos de las mujeres indígenas, pero también de hombres indígenas, va a tener la misma historia sobre estas tierras. El colonialismo entonces va a ser la cuna perfecta para que nazca el racismo. Este racismo, junto con el capitalismo, la cuna perfecta para que nazca ese despojo y ese saqueo, va a dar toda esa posibilidad, esa plataforma para que nazca otro nuevo sistema de opresión sobre la vida de los pueblos. Toda la fase liberalista. Y con eso, a mí no me extraña para nada que para estos días, toda esta cadena de independencias, ¿verdad?, que agarra México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, a mí no me extraña para nada, ¿verdad? Todos los intereses económicos liberales que ocuparon todas estas territorialidades para independizarse de España, porque yo no celebro los nacionalismos. No celebro los nacionalismos. Gracias por la invitación que me hizo la Universidad Iberoamericana. Yo les dije que realmente para mí es una oportunidad política venir. Y vine por esa palabrita. Creo que me convocó, me autoconvoqué también para venir. Creo que es preciso traer la historia que dentro de hablar para mí hoy de violencia contra las mujeres, yo no puedo venir hoy y hablar de datos estadísticos, de femicidio en Guatemala y decir cómo está toda la problemática compleja de violencia contra las mujeres y dar datos estadísticos si no voy a hablar de cómo está toda esta concatenación histórica estructural sobre los cuerpos de las mujeres y qué está pasando en el caso de las mujeres que hoy defendemos los territorios ancestrales. Porque traemos toda esta concatenación histórica que nos pesa sobre los cuerpos y sobre la tierra. Y también porque quiero hacer una interpelación a los feminismos y a la academia. Y la interpelación que quiero hacer, para mí, no tiene sostenibilidad política las teorías y las propuestas feministas que hoy estén planteando las emancipaciones de los cuerpos, si no hablamos de las emancipaciones también y de las libres autodeterminaciones de los territorios. Si no hablo, por ejemplo, si quiero hablar de este cuerpo, que este cuerpo puede decidir libremente por su sexualidad, por el aborto, por tener todas las decisiones que considere, pero si este cuerpo no está habitando un territorio libre de minería, libre de toda la problemática de contaminaciones impresionantes que se viven, ¿dónde va a habitar este cuerpo emancipado? Algo que planteo en las comunidades indígenas es que es incoherente defender el territorio tierra representado en este color verde y salir a las luchas de defensa territorial y no defender el territorio cuerpo, el territorio cuerpo de las niñas y de las mujeres que habitan los territorios indígenas, que dentro de territorios indígenas están siendo violentados, que están viviendo violencia sexual. Eso es una incoherencia cosmogónica.
Por eso en el año 2007 construimos una... Hoy es un... fue una consigna territorial que hoy es un enunciado feminista comunitario que nombramos como Likituyu Hakinal Tepet Cuerpo Naru. Y dice recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra. Hablamos con las compañeras y compañeros y hablamos con autoridades indígenas y hablamos con hombres indígenas y en comunidades indígenas. Es una incoherencia cosmogónica y es una incoherencia en la red de la vida. Defender el territorio tierra y no defender los territorios cuerpos de las niñas y de las mujeres. De esta manera estamos acercando otra reinterpretación de los cuerpos y de las historias de mujeres indígenas para interpelar dentro de comunidades indígenas las formas de violencias contra las mujeres en comunidades indígenas. Si llego a hablar del machismo, del feminismo y de la misoginia, realmente llego a hablar desde un código occidental. Pero si llego a hablar desde la desarmonización en la red de la vida y de la incoherencia y de qué estamos aportando para tejer la red de la vida, creo que son otros los códigos que posibilitan retejer la posibilidad para poder dialogar en otras comprensiones. Una interpelación para la academia. Creo que en la vida cotidiana de los que estamos haciendo la defensa de la tierra, es que hoy están asesinando a hermanas y hermanos en comunidades que defienden los territorios ancestrales. ¿Qué estamos haciendo? Y es un llamado a la comodidad académica y a la comodidad política de los movimientos diversos y de las, de las hermanas, compañeras feministas. Es un llamado. Porque estoy hablando de que hay mujeres y compañeros presas y presos políticos. Porque estoy llamando que hay mujeres y compañeros que tienen órdenes de captura. Porque estoy llamando que cotidianamente tenemos allanamientos. Porque estoy llamando que hay compañeras y compañeros que nos estamos movilizando de comunidades con hijas y con hijos. Porque hay compañeras y compañeros que no tenemos, que estamos en situación de riesgo político y que somos desplazados político-territoriales por defensa territorial y que estamos haciendo en medio de la lucha cotidiana, denunciando agresores sexuales, pero a la vez denunciando narcotraficantes, denunciando impunidad y corrupción, denunciando funcionarios públicos involucrados en concesiones de minería o en concesiones de hidroeléctricas, pero a la vez estamos denunciando al Estado por femicidio contra cuerpos de 41 niñas calcinadas en un 8 de marzo. Esa es la historia que estamos viviendo en Guatemala y es una historia que no es ajena en el caso de México. La historia de más de 45,000 desaparecidos en el contexto de guerra contra insurgente en Guatemala, más de 1,500,000 de desplazados forzados en el contexto de la guerra en Guatemala, más de 5,000 mujeres violentadas sexualmente y el 80% de ellas mujeres indígenas en el contexto de la guerra. Yo creo que tiene que traernos a repensar algo que ya desde ya hace varios años nos venían hablando nuestras abuelas y abuelos. Creo que, y es un llamado que se hace vigente en palabras de Berta Cáceres. El contexto actual de mujeres defensoras, nosotras lo hemos llamado como un femicidio territorial. El hecho de anular la existencia de una mujer por hacer la defensa de la tierra, como la historia de nuestra hermana Berta Cáceres, es justamente eso. Creo que hoy la posibilidad de venir a este lugar y a este espacio nos convoca a la posibilidad de traer nuestro ser y estar a otra dimensión de conciencia por la vida, a otra dimensión de conciencia de cuál es nuestro aporte en este lugar en el que nos ha tocado que tejer la red de la vida. Algunos nos tocó que hacerlo en el espacio territorial, a otras quizá nos tocó en el espacio académico, a otras en el espacio, pues quizá de la ONG, en el espacio de la comunicación, en cualquier espacio. ¿Cuál es el aporte y desde dónde estás tejiendo la red de la vida?
Yo quisiera como esa posibilidad para convocar. Creo que el continuum histórico de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, creo que no puedo entonces hacer un análisis parcial. Creo que es importante traer ese entramado histórico estructural. Tengo que decir que la violencia contra las mujeres es patriarcal, es capitalista, es colonialista, es racista, es neoliberal y hoy es territorial. Y en esta violencia territorial neoliberal trae toda una nueva etapa, inauguró una nueva etapa de estigmatización, de criminalización, de judicialización que hoy está amenazando la vida de las mujeres en comunidades indígenas. Creo que hablar de la violencia contra las mujeres no debe dejarnos solo en un dato estadístico. El día de ayer, precisamente en Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo presentaba datos de violencia contra las mujeres y datos para el mes de agosto reportados de femicidio. Aunque daban datos de cómo se había incrementado el femicidio en relación del año pasado para el mes de agosto y que se había incrementado de 506 datos de femicidio del mes de al mes de agosto del año pasado para el mismo mes de agosto de este año a 516 casos reportados ya, yo creo que no nos debe dejar solo en el dato estadístico. Junto a los datos estadísticos hay que hacer una reinterpretación de que cuando una mujer es violentada, toda la dimensión es violentada, su dimensión física, espiritual, emocional, su dimensión comunitaria, su dimensión familiar. Recordar que en el caso de Guatemala hoy hay presas políticas. Recordar que hay también mujeres que, como Berta Cáceres, han fallecido no solo en Guatemala. Ha sido el caso de mujeres que hoy, por ejemplo, la Machi Francisca Linconao, presa política del Estado chileno, una mujer de 72 años, haciendo defensa por el agua, líder espiritual, mapuche, es una mujer que hoy está siendo acusada de una manera grave, violenta por el Estado chileno. Recordar el caso de las hermanas y de los hermanos que ha sido noticia para el día de ayer y el día de hoy, de 10 compañeros de una población indígena en Brasil, por los intereses petroleros en Brasil, en la Amazonía. Las palabras de Berta Cáceres siguen siendo claves. Despertemos humanidad, no hay tiempo. Yo quiero traer la convocatoria este día en el Junqueme del calendario maya. Recordar que en la pluralidad de la vida no hay una realidad. Creo que la academia nos deja una interpretación bastante compleja porque nos habla de una realidad objetiva y en tanto no sea objetiva y no se compruebe, ¿verdad?, y no pase por el método científico, ¿verdad?, y no se interpele mediante categorías y constructos, ¿verdad?, es compleja porque tiene que ser científica. Yo creo que hoy por hoy es un llamado para reconocer que hay saberes en la pluralidad de realidades. Yo creo en la posibilidad de saberes y creo que es una convocatoria para la academia. Yo creo que los pensamientos también occidentales son plurales. Creo que nos llegó una manera muy objetiva y muy positivista y creo en la posibilidad de los diálogos plurales para construir la red de la vida. Creo, invito y me congratulo con esta inauguración de este doctorado de estudios críticos de género, porque creo que está haciendo un llamado y una convocatoria para repensarse desde la pluralidad de epistemologías de mujeres y me congratulo porque yo creo que va a llamar y va a convocar a mujeres que están elaborando pensamientos desde diferentes voces, desde diferentes latitudes y creo en esa posibilidad entonces de poder tejer emancipaciones, porque yo sí creo que la manera de tejer de manera crítica va a traer posibilidades para seguir de una o de otra manera desde los lugares donde nos ha tocado que tejer la red de la vida,
hacer posible la construcción de otro mundo nuevo. Patayanagli, Banteosh. Muchísimas gracias, Lorena. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas, en caso de que las hubiera. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, acá tenemos una compañera. Lorena, muchísimas gracias por tu conferencia. No quiero pasar mucho tiempo en el micrófono. Dijiste que, bueno, hablaste del calendario maya, de una temporalidad distinta, en la cual tú ubicas el patriarcado antes de la colonización. Y eso me llamó mucho la atención. Te agradecería un montón que ampliaras un poquito ese punto. Y bueno, otra vez muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras. Las sentí. Eso es a lo que llamabas, y en verdad la sentí. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del llamado del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre tener una vocera, Marichuy o María de Jesús, ahora en este periodo que se avecina para México en el 2018? Sí, buenas tardes y un placer conocerte, Lorena. Mi pregunta es, dado esta pluralidad que existe, los feminismos, estas maneras distintas de situarnos en el mundo las mujeres y en particular las feministas, ¿en cómo podemos encontrarnos desde nuestras maneras distintas de mirarnos en el mundo? ¿Cómo podemos encontrarnos y esto? Porque, bueno, a partir de mi experiencia con feminismos, yo noto una distancia, no sé cómo tú lo veas de pronto, ¿no? En cuanto a el feminismo académico, ¿no? O sea, recuerdo, se me vino a la mente en el 89 más o menos, yo estaba muy chiquitita, y recuerdo que estuve en un encuentro feminista donde estaban las feministas y las mujeres que trabajaban con otras mujeres, ¿no? Y en ese entonces las lesbianas. Y lamento, pero sigo notando estas distancias. Y bueno, yo trabajo con diferentes poblaciones indígenas, con mujeres. Desde mi experiencia he tenido que buscar incluso mis propias raíces. Mi hijo es su papá es indígena, ¿no? Y yo misma he tenido que buscarme como esos puntos de encuentro. Pero sigo notando estas diferencias. ¿Tú qué es lo que pensarías? ¿En qué momento nos podemos encontrar, dado esa pluralidad que existe, como mujeres y como feministas? Gracias, Matios, Lorena. Después de haber compartido el viaje al aeropuerto para acá, me surge la pregunta, ¿cómo desde esta casa de estudios, desde la academia, desde otras casas de estudios, cómo podemos apoyar esa lucha de las mujeres de las tierras ancestrales en la defensa de sus cuerpos, en la defensa de los territorios y en la defensa de Madre Tierra? Justamente retomando esta idea
de a veces se encuentran contradicciones entre la academia y entre el mundo real, entre comillas, está en nuestras manos cómo construir puentes. Entonces, ¿en qué forma te podríamos ayudar a ti y las otras compañeras en este camino? Bueno, Lorena, como tú sabes, en esta ciudad también es parte de territorio comunitario, por cierto, una gran extensión. Habitamos también mujeres originarias, digo, aunque yo no lo soy, pero vengo de esos ancestros y pues también la parte violenta, ¿no? También debes saber que en esta ciudad asesinan a 7 mujeres a diario. Entonces, ¿tú qué les dices a las mujeres, a nuestras mujeres? ¿Qué tenemos que hacer o qué nos falta por hacer en esta idea de formar red, ¿no? De vernos, no como alguien ahorita ya decía, ¿no? Las indígenas por allá, las mujeres mestizas por acá y X, ¿no? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos falta por hacer para nuestra propia defensa en ese mundo violento que vivimos, ¿no? Gracias y muchas felicidades por estar acá. Muchas gracias. Lorena, ¿quieres contestar estas 5 primeras preguntas? Sí. Gracias. Bien. Temporalidad antes de la colonia de la configuración del sistema patriarcal ancestral originario. Creo que, como no puedo plantearlo en términos de la exactitud, porque no puedo construir, ¿verdad?, la exactitud, porque no, ya dije anteriormente que no voy a hacer toda la construcción del pensamiento, ¿verdad?, en términos positivistas. Creo que uno de los elementos que voy a tomar es precisamente la temporalidad a partir, digamos, del calendario, de la cuenta de la memoria larga del calendario maya. Cuando se hace cada cierre de la memoria larga, de la cuenta larga, se hacen grandes enunciados y los enunciados son tiempos de reflexión profunda. Estos enunciados son cierres donde hay una forma de convivencia, donde se reúnen los grandes pueblos para hacer, lo voy a decir así, como grandes consejos de muchos tiempos de reflexiones. En estos cierres de Oxlahuc Bactún, que son ciclos, 13 ciclos del tiempo, cuando se cierran 5.125 años, se reunían antiguamente grandes sabios y grandes sabias, y hacían un análisis de estos 5.125 años que cerraban, y entonces hacían una mirada del tiempo que había pasado y del tiempo que venía. Las mal llamadas profecías mayas no existen para mí. Lo que existen son predicciones, eso sí creo yo que existen. Entonces, al analizar lo que ha transcurrido en 5.125 años, las predicciones mayas dicen, si seguimos viviendo como estamos viviendo, el mundo se va a acabar. Quiere decir que algo estaba sucediendo, ¿sí? Si todo hubiera estado perfecto en la red de la vida, pues nos hubieran dado una felicitación. Lo estoy hablando en términos muy castellanos, porque es sumamente cosmogónico y cuesta mucho comprender la lectura de los enunciados mayas en los glifos mayas. Cuesta mucho, lo voy a decir, es que si tú tienes el pensamiento castellano y tienes filosofía castellana, cuesta mucho esa comprensión cosmogónica, porque tienes que tener esta dimensión para leerlo. Entonces estaba sucediendo algo. Cuando tú tienes 5.125 años y aquí se están haciendo enunciados de que algo está sucediendo
Y si te vas a otros 5.125 años, tienes 10.250 años, también te encuentras enunciados. Yo hago una estimación, que es muy posible que la red de la vida se haya roto 8.000 y algo de años. ¿Sí? Las razones por las que se haya roto son diferentes. Aquí no existía propiedad privada de la tierra, pero sí puede haber sido posible que haya existido una ruptura de la propiedad simbólica territorial, que no había propiedad privada de la tierra, pero sí había una relación simbólica territorial, porque aquí habían disputas territoriales cuando nos encontró la colonia. Y aquí habían disputas territoriales de aztecas con mayas, y también habían disputas allá con los incas allá abajo, y también habían disputas con los quichés y los cachiqueles, y esto nos puede dar, ¿verdad? Y entonces, con mucho respeto para la academia, pero yo pongo también en cuestión las temporalidades que ha determinado la antropología y muchas ciencias que determinan incluso los nombramientos y las temporalidades de análisis prehispánico, poshispánico, porque ahí tendríamos que hablar bastante. Hay temporalidades para dialogar, ¿verdad? Entonces, estoy tomando otra temporalidad. Para la configuración patriarcal de que algunos feminismos plantean, yo he encontrado, ¿verdad?, algunas autoras feministas que plantean desde 4.000, 5.000, hasta algunas como Ana Silvia Monzón, que plantea, por ejemplo, 10.000 años, incluso, ¿verdad?, que plantea de configuración del sistema patriarcal, así como universal, lo voy a decir. Yo estoy planteando que en pueblos originarios es posible, tomando esta interpretación de pueblo maya, lo estoy tomando desde ahí. Creo que hoy por hoy, en la historia de vida que nos ha tocado que nacer en el aquí y en la ahora, es impresionantemente la historia de las mujeres indígenas que nos ha tocado que vivir en el término de vida cotidiana, desde los movimientos indígenas y desde los movimientos sociales. Creo que nos toca y nos sigue tocando un camino muy fuerte que amerita tener mucha astucia política para disputarnos los cuerpos en los movimientos indígenas. Y ese es un tremendo trabajo para hermanas y compañeras como Marichuy, por ejemplo. Es impresionante la disputa territorial de ese cuerpo y de ese cuerpo con otros cuerpos y de otras hermanas para acuerpar esta lucha histórica de esta mujer. Porque creo que también a lo interno de los movimientos se sigue haciendo y hay mucho trabajo político territorial en términos de seguir aportando interpelaciones profundas, que somos las mujeres indígenas que tenemos que estarlas haciendo, porque creo que ese es un tremendo trabajo. Y a mí me parece que en este tiempo y en este aquí y en este ahora, hoy por hoy, es un aprovechamiento político el que convoca en este espacio y astucia femenina. Astucia, lo voy a decir, astucia política, territorial, cosmogónica, ancestral, y ahí intencionalidad feminista de las que tengamos que acuerpar y hermanas originarias y otras aliadas políticas territoriales. Yo por ahí quisiera decirlo. Creo que cuando se plantea de la pluralidad como posibilidad de un encuentro de diferentes feminismos y feministas para poder tejer en esos desencuentros que hemos tenido entre mujeres indígenas, académicas y de diferentes espacios, yo quisiera, ¿verdad?, traer una interpelación amorosa. Creo que, y lo voy a decir así amorosamente, porque estoy tratando, ¿verdad?, de irme autointerpelando también, porque yo también como mujer indígena aprendí varios vicios feministas, y feministas así realmente violentos, y que me los interpelo también. Y como he vivido tanta violencia machista y la he ejercido y también, ¿verdad?, me ha dado un lugar de una victimización como mujer indígena para utilizarla, y eso es bien violento, pues también me lo he interpelado y lo quiero sacar porque pues hay que transparentar esto también. Y lo quiero decir porque a mí me parece que es preciso que
traigamos una conciencia de recuperación de las autonomías políticas de las mujeres indígenas y que despojémonos y que liberemos, ¿verdad?, todos esos tutelajes académicos y feministas que hemos ejercido, porque eso es poder sobre los cuerpos de mujeres indígenas. Con mucho amor, esa es una interpelación feminista. Pero no podemos seguir ni dirigenciando ni tutelando a mujeres indígenas, ni en proyectos, ni en formación, ni no sé, es que no, ya no, con mucho amor. No. No. Y yo creo en la posibilidad de tejer. Creo que las hermanas, lo voy a decir así, como lo decimos en comunidad, las hermanas académicas tienen saberes valiosos, porque nacimos ya debajo de un sistema nación colonial, donde hay un código, ¿verdad? Hay un código construido. Y voy a poner un ejemplo. Las mujeres que hacemos defensa territorial necesitamos mucho también del análisis interpretativo de realidad construida y de que aquí hay hermanas investigadoras que hacen un análisis importante, ¿verdad?, de este Estado-Nación colonial, de las políticas públicas y de tal. Esos saberes son importantes para tejer, y las hermanas que vengamos de hacer defensa territorial, de hacer relaciones comunitarias, de tener relaciones con las comunidades indígenas, de autoridades ancestrales, podemos tejer, pero no se vale que las compañeras hermanas que son investigadoras académicas vayan a decir cómo se debe de hacer la defensa territorial, porque no es así, o que vayan con un proyecto a decir cómo se debe de hacerla, porque no es así, ¿sí? Entonces, ni tutelaje académico, ni tutelaje feminista. Creo que es posible tejer desde la diferencia. Yo sí creo que es posible tejer desde la diferencia, pero desde la diferencia sin hegemonía. Porque si desde la hegemonía va, pues no se puede, no se puede. Esa relación, eso tiene poder, ¿verdad? Yo creo que es posible desde los saberes plurales. Yo creo que es posible tejer desde, pues sí, esa pluralidad de vida, ¿sí? Yo creo que es posible también reconocer los privilegios. Yo creo que es posible conocer que hay historias diferentes. Y yo creo que es posible romper la lógica también de victimización de mujer indígena y no colocarme en el espacio como yo no tuve, como no tengo. No, yo creo que es posible reconocer la posibilidad de compañeras que por sus historias han tenido otros caminos y donde es posible tejer la emancipación. Si su tejido aporta la lucha contra el sistema patriarcal, si su tejido aporta la lucha contra la descolonización, la despatriarcalización, la descolonización, contra el racismo, contra el capitalismo y el neoliberalismo, bienvenida, porque es una lucha emancipatoria. Si alguien convoca solo para luchar contra el capitalismo, es una lucha parcial, entonces para mí no es emancipatoria, ¿sí? Y entonces siento que se difuminan por ahí las intenciones. Entonces yo creo que es emancipatoria en tanto teje la pluralidad de las resistencias y de las luchas. Y lo otro es que yo quisiera decir, entre uno de los aportes que yo creo que la academia puede generar hoy en las defensoras y defensores también en situación de riesgo político, así muy breve les comento. Hace algunos tiempos yo estaba muy alejada de algunos espacios y lo voy a decir muy honestamente, también me he sentido incoherente, pero cuando la vida de una compañera y de un compañero ha estado en riesgo, así como en el tiempo de la guerra contra insurgente, que tocó que ir a tocar las embajadas en Guatemala ante la debilidad institucional para el resguardo de la vida de compañeras y compañeros en riesgo, en este tiempo, ante la grave impunidad que ha habido en Guatemala, ha tocado que volver a tocar las embajadas otra vez. ¿Por qué? Porque en las embajadas de la Unión Europea operan las directrices especiales sobre protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Qué incoherente que el Estado de Guatemala no resguarde la vida de mujeres defensoras y defensores, no solo de derechos humanos, sino también de bienes de la naturaleza, que hoy están protegiendo el agua que hoy se bebe aquí, ¿verdad?, en la urbanidad de México, por ejemplo. Entonces, es incoherente,
pero ha tocado. Y hay mujeres que hoy no están en Guatemala, y compañeros, ¿verdad?, con sus niños, sus niñas, que están fuera de Guatemala, porque han entrado a operar esas directrices especiales porque inmediatamente han tenido que salir fuera del país. ¿Cómo la universidad es posible? Se ha logrado hacer con otras universidades. Creo que cuando hay una activación internacional, cuando hay un respaldo de una universidad, se moviliza la comunidad académica y las comunidades estudiantiles, es vital. Porque entonces, por ejemplo, cuando hay, lo voy a decir, agresores contra defensoras o defensores, y se dan cuenta de que una defensora o un defensor es avalado por una comunidad estudiantil o una comunidad académica, lo voy a decir en término popular, dicen, bueno, ya se va a levantar la comunidad, media vez se levanta la comunidad internacional y académica, pesa mucho porque genera una posición política, porque van a intervenir. En el caso de la comunidad europea en Guatemala, mueve la bolsa, ¿verdad?, de los pistos que se generan para planes y programas y proyectos en términos de cooperación. Y la cooperación finalmente le dice al gobierno o hace un llamado, por ejemplo. En términos de la comunidad estudiantil y académica, hacen un llamado, ¿verdad? Por ejemplo, hay universidades que se han pronunciado, que han llamado. En el caso de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, hay momentos en que se ha pronunciado y se ha llamado. Una de las universidades que ahorita ha estado beligerante, yo celebro, ¿verdad?, y me congratulo de la nueva representación de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos en este momento, porque ha sido ahorita dirigenciada por un estudiante universitaria feminista, ¿verdad?, y que justamente ahorita está en las calles, por ejemplo, ¿verdad?, y que tiene mucho que ver también con pronunciamientos. Entonces, creo yo que activaciones internacionales, emitir una preocupación, emitir, por ejemplo, que el respeto a los derechos humanos de un defensor, porque una vida está en riesgo, es importante. Yo quisiera dejar como eso, como un enunciado inmediato, por ejemplo. Y solo quisiera llamar, ¿verdad?, a compartir algo. Cuando decimos nuestras mujeres, estamos diciendo nuestras en términos de propiedad, y lo tenemos naturalizado y amorosamente. Las mujeres para traer la posibilidad, ¿verdad?, de un nombramiento más en autonomía y del respeto de las construcciones de sus historias en autonomía y en libertad. Yo quisiera invitar, porque casi no pude abordar esta parte, de recordar también la posibilidad de que, así como los cuerpos se han construido las múltiples opresiones, también sobre los cuerpos se construyen la posibilidad de las emancipaciones. No pude abordar un elemento del feminismo comunitario en Guatemala que hemos ido construyendo y seguimos construyendo, porque no es una propuesta que ya esté acabada, que nombramos como la sanación como camino cósmico político. Estamos muy, a veces nos sentimos muy comprometidos o comprometidas en transformar el mundo. Pero hay una invitación, creo que es bastante fuerte y potente cuando traemos una mirada hacia nosotras y nosotros mismos. Transformar el territorio cuerpo es algo personal, político y consciente. Y cuestionarnos, interpelarnos cómo ejercemos el poder, el control, el racismo, el colonialismo, eso sí que nos interpela, pero también es una invitación a sanarnos. Y creo que eso también es un acto emancipatorio, transformador, profundo. Muchísimas gracias, Lorena. Invitamos al doctor Carlos Mendoza que le entregue un presente, por favor, a Lorena. En nombre de la vicerrectoría académica, es un símbolo aquí de la Ibero, bueno, es algo que puede acompañar su cuerpo, cuidarnos. Muchas gracias. Enhorabuena, Lorena. Gracias. Y pues muchísimas gracias, agradecemos la presencia de todas las personas aquí presentes y también les queremos invitar al coloquio de estudiantes de posgrado de Ciencias Sociales y Políticas, donde va a estar Lorena, quien quiera acompañarla ya, escucharla también en ese espacio, pues son bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias, claro que sí.
We did it. ¿Tú qué te? A ustedes también. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Estás de cita? No, quería. Sí, por favor.